¡Vamos, Marquito, viejo! ¡Marquito! ¡Vamos, Marco! ¡Viene ahí! Marquito, arma tu gente. ¿Dónde está el jockey? ¡Bichota vieja nomás! ¡Bichota vieja! ¡Bichota vieja nomás! ¡Vamos! ¡No! ¡Que nos ganó todo nosotros! ¡Tito, falta usted, Tito! ¡Tito! Bueno, estamos con Marcos Nieva. Acaba de ganar la Challenger de los productos nacionales acá en Posada. Contanos, Marquito, ¿cómo viste la carrera de la bichota? Buenas tardes, Ale. Y bueno, muy contento, muy agradecido. Una carrera muy linda. Ya sabía que teníamos caballo para competir esta clase de carrera. Y bueno, el año pasado me tocó correr la Irique, hoy nos tocó correr en contra. Pero sabía que pues, teníamos caballo para correr estas grandes clásicos y tuvimos la suerte de poder ganar. Una yegua muy parejera, largó adelante ya, así que yo sé que es muy ligera y bueno. Arriba me forzó un poquito, pero bueno, tuvimos la suerte de poder ganar una carrera grande, así que... Siempre es muy lindo estar en este tipo de fiestas, ¿no? Y sobre todo ganando y cruzando primero, ¿no? Es muy lindo ganar y correr en una Copa Challenger, muy lindo poder ganar estas clases de carreras, porque es lindo para la gente, tiene mucha gente que te ayuda en esto, así que... Y bueno, acá estamos compitiendo día a día y... Bueno, tuvimos la suerte de poder volver a ganar una carrera grande. ¿Con quién querés compartir, Marco, el triunfo? Con los chicos del Stu que están día a día, me hacen caso a veces en lo que yo les digo y bueno, saluda para Botero, para los patrones que ellos ponen su parte y es un gran equipo que le vamos llevando muy bien y bueno, que espero que siga así y que podamos seguir corriendo grandes clásicos y que... Felicitaciones, Marco, por el triunfo. Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes que están día a día haciendo su trabajo también como nosotros. Así que saludo para toda la gente de ustedes también. Bueno, gracias, Marco. Estamos con Héctor Botero. Acaba de ganar con Bichota la Challenge de Productos Nacionales. Contanos, Héctor, ¿cómo viste la carrera? Buenos días. Hola, buenos días para vos, toda tu audiencia. No, una carrera muy pareja, largaron bien prendidos, pero ella empezó a marcar la diferencia después de los 100. Y llegó bien con solvencia, corrió muy bien la potranca. Una yegua que la viniste haciendo desde sus comienzos y que ahora te está dando esta satisfacción tan grande, ¿no? Sí, acá somos un grupo de amigos. Este hombre inició una ara, él acá a 30 kilómetros de Posada. Un día me llevó para que eligiéramos una para hacerla quedar para él. Bueno, elegimos esta, entre él, entre otros amigos, el veterinario conjunto. Y bueno, tuvimos la suerte que salió corredor a la potranca. Vinimos a correr esta, la nacional, que era lo que más nos interesaba. Y tuvimos la suerte de ganarla. Bueno, Héctor, ¿qué significa para vos otra nueva Challenger después de haber cuidado a Cama Poral, Triple Coronado? ¿Qué significa para vos volver al triunfo en una carrera como esta? Y bueno, gané dos carreras con Cama Poral, gané una de 6.50 con una yegua también de un cordobés amigo mío, y ahora gano con esta, o sea que con esta llevo cuatro copas ganadas, cuatro copas Challenger. Y bueno, es un logro para uno, el sacrificio que hace para llegar a todo esto. Gracias a Dios, venimos bien y ojalá sigan los éxitos. Bueno, ¿con quién lo querés compartir el triunfo? Este triunfo, como vos sos cordobés, lo quiero compartir con mi familia que está tan lejos. Bueno, te felicito esto, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, papá. Gracias.